Uno de mis lugares favoritos en la Ciudad de México es la Alameda de Santa María la Ribera, una colonia que en su momento representó la modernidad del Porfiriato. Una modernidad, claro está, que solo alcanzó para los más ricos. Y ahí, en la Alameda de Santa María la Ribera, hay una construcción que me encanta. Es el kiosco morisco, que fue fundido y diseñado por José Ramón Ibarrola en el siglo XIX en Estados Unidos y se utilizó como pabellón para representar a México en la exposición universal que tuvo lugar en Nueva Orleans también en el siglo XIX. Después de cumplir su propósito, el kiosco se trajo a México y se colocó en la Alameda Central, más o menos donde queda hoy el hemiciclo a Benito Juárez. El kiosco morisco tuvo muchas funciones, entre otras, la de servir como escenario para los sorteos de la Lotería Nacional. Y el kiosco morisco también presenció un atentado, un fallido atentado contra el presidente Porfirio Díaz, y debe su nombre morisco a que tiene reminiscencias árabes. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter @hzagal, Zagal con Z, y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.